buenos días a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma, nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Bendecimos las palmas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con canto, concédenos, por medio de Él, entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio que nos sitúa en este momento. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega de nuestro Padre David. Hosana en las alturas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz. Pero de aquí hasta San Pedro, tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo en su pasión. Vamos a intentar entrar en comunión con Él y con todos los demás que estamos celebrando esta celebración. Podemos